El periódico Reforma dio a conocer su más reciente encuesta sobre presidenciables en el 2012. Paradigmático es el caso del PRI, en el que Enrique Peña Nieto despunta de una manera abismal frente a Manlio Fabio Beltrones, el autodenominado Plan B del priismo, que a mi juicio quedará como un proceso que le da legitimidad a la candidatura tricolor, pero nada más, una negociación que Manlio tratará de estirar hacia las últimas consecuencias y minutos, pero que nadie lo dude, el candidato se llama Enrique Peña Nieto. En el PAN la situación es más compleja. La realidad es que hay dos no calderonistas que despuntan por mucho de entre los otros aspirantes. Me refiero a Santiago Krill y a Josefina Vázquez Mota. Josefina ha intentado mediatizar y socializar la idea de que va empatada técnicamente con Krill, con tendencia a rebasarlo. La encuesta de Reforma en realidad dice todo lo contrario. Dice que Krill en los últimos meses creció más que Peña en el PRI y López Obrador en la izquierda, que es otro de los casos a analizar. Al parecer todos, particularmente en el Círculo Rojo, coinciden en que Andrés Manuel López Obrador no ganará la presidencia de la República y que Marcelo Ebrard podría ser un candidato mucho más competitivo para la izquierda. Sin embargo, al interior de la izquierda, al interior del perredismo, López Obrador sigue siendo muy popular y hoy por hoy tendría asegurada la candidatura. Y es más, si el PRD decide hacer candidato a Ebrard, porque la dirigencia dominada por los chuchos así lo determina, Andrés Manuel tendrá el camino asegurado por PT y Convergencia, pulverizando el voto en cuatro opciones y con ello favoreciendo colateralmente al PRI. Creo que un factor que la coyuntura nos muestra y que habrá de tener muy en cuenta rumbo al 2012 es el factor Javier Sicilia. Sicilia ha acumulado un capital político que será determinante en términos de opinión pública en los meses por venir. Una condena, una denuncia o un espaldarazo de Sicilia y de su grupo podrían ser fundamentales para legitimar opciones políticas. No lo perdamos de vista. Al parecer, si como lo indica la encuesta de Reforma, los punteros despuntan aún más, tendremos un escenario previsible en el que Enrique Peña Nieto podría ser el candidato del PRI, Andrés Manuel López Obrador el de la izquierda o el de una izquierda dividida, PT y Convergencia, Marcelo por el PRD, y el PAN tendrá que dirimir si la opinión y el voto de Felipe Calderón cuentan lo mismo en las urnas, pero pesan diferente. Si se atienen a la popularidad y a la competitividad, tendría que ser Santiago Krill. Hay que explicárselo a Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, los candidatos aspirantes, presidenciables y delfines que por más recursos, apapachos, apoyos que reciben por parte del gobierno federal, simple y sencillamente no crecen.